Me dijeron después del casamiento arreglamos la plata y la plata nunca la arreglamos. Ay, Dios mío. Pasaron también 30 años y no hubo ninguno de arreglo. Pancho Dotto, segunda parte, mira. Bueno, en un momento se habló hasta de la palabra desprotección, que Valeria estaba desprotegida. No, bueno. Si vos te sentís desprotegido con un tipo que te lleva a tomar el micro y cuando se va, habla por la llama, cuando llego a mi casa no vio celular y le digo a la madre, ya subió, y cuando llega la madre me dice, ya llegó, y durante todos los fines de semana cuando se quedaba acá, porque ella también dice, yo escuché que dijo, hay una parte que ella dice, sí, yo me instalé en un departamento. El departamento se lo puse yo, no se instaló en ningún departamento. Y Alejandro también aprendió al lado mío, porque él me pedía, puedo ir con vos, puedo ir con vos, puedo ir con vos. Entonces yo lo llevaba al interior y viajaba conmigo de invitado a los desfiles. Inclusive tengo fotos familiares con mi familia de Bahía Blanca, con ellos, y un tal Chicha Yaines. No sé si figura Chicha Yaines. No hay un Chicha Yaines. Hubo una persona muy importante que se llamaba Chicha Yaines en la vida de ellos, que fue como secretario de ellos, que mandaba facturas a clientes míos con mi fotocopia de Dotto Models. Por eso olvida, porque él inventa una cosa, después otra, qué sé yo, no se sabe bien. ¿Y Valeria termina siendo cómplice de esa mentira? Ellos son una sociedad importante. Hoy están haciendo un evento, ¿no? Sí. Sí, hoy están haciendo un evento de la fundación, sí. ¿Estás dolido, defraudado? ¿Te sentí traicionado? Mirá, cuando uno entrega tanto, en realidad el problema es de uno que piensa que va a recibir más o menos lo mismo que uno da. Okay. Y cuando lo que recibís es todo lo contrario, es raro. Es raro que un cliente te llame y te diga, che, me llegó una factura acá que del novio de Valeria, que, che, vos, sí, no, por el tema de los impuestos, pero la tuya está. Es raro también. Según Alejandro, son todos contra uno, o sea, yo soy el único que habla mal. Yo no estoy hablando mal, yo describo una realidad distinta a la de ellos. Quizás la de ellos, quizás yo tenga que hacer un tratamiento y todo lo que estoy diciendo es mentira. Capaz que invento cosas, que digo que hay casas que son mías que no son mías, o hay facturas que no existieron. Yo afortunadamente tengo todo guardado. Sí, de todas maneras, más del 50% de la gente que está hoy seguramente festejando con ellos sabe cómo son, pero les gusta ir a una fiesta, les gusta... ¿Están al tanto de lo que son? Sí, sí, pero... Si Alejandro y Valeria han hecho muchas cosas, no solamente conmigo. Ellos han abarcado muchos temas inmobiliarios, han hecho un montón de cosas. Han querido comprar desde el mayorazgo hasta la casa rosada. Creo que eso, yo no sé qué decirte. Ay, hemos quedado mudos. Chau, chicos, no, hasta mañana. Pancho Dotto dice que tienen negocios donde han querido comprar desde un hotel importante hasta la Casa Rosada, y que la gente que estaba acompañándolos anoche en un evento que se hacía en simultáneo, de la esta fundación nota, de Valeria. La fundación del Hospital Austral, donde sí, estaban en familia, con mucha gente importante, sabe quiénes son ellos, pero que no les importa, que les sigan la corriente. Le gusta la fiesta. Bueno, por el otro lado, la otra cara de esta historia, obviamente, es la familia de Valeria y Alejandro, que es una familia divina, con los hijos, que han pasado durante... por muchas cosas. Recordaba recién el tema del accidente, el golpe que recibió uno de sus hijos. Pero bueno, es una familia divina, uh-huh, que está ajena a todo esto que dice Pancho, que bueno, tendrá su verdad, y nosotros le hemos dado la chance que lo diga, y también la tendrá Alejandro o Valeria.